tríceps, bíceps y hombros. Voy a empezar aquí en el pushdowns o en español extensiones para tríceps con polea alta. Voy a usar este agarre. Siempre uso este agarre. Bueno, a veces uso otro que es como más como una especie de V, pero al revés. O sea, es esto, pero más pronunciado. Lo que nunca uso es el que es recto. No me acomodo. Siento que no es una posición natural de las muñecas, como que tener natural es un poquito más así. Este está perfecto. Ya le fui calentando. Muchas series de calentamiento. Ya llegué hasta 140. Y con eso considero que es el peso prudente. Va. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahí está. 11 y una que ni siquiera subí porque ya sabía que no iba a llegar hasta arriba y hasta abajo, entonces me quedé un poquito ahí nada más. Otra más aquí. Vamos a hacer la 2. Le voy a bajar y le voy a seguir. Nueve, diez, once, doce, trece. Ay, güey. Estas series cuando las conviertes así en drop set son buenas porque tienes dos fallos en la misma serie. O sea, fallé en la 9 y volví a fallar en la 14. Entonces yo digo que es una serie que vale por 2. Ya me cago aquí. Esa extensión estuvo bueno. 2 series fueron suficientes para ponerme en la madre. Así que me pasé a este otro movimiento. Triste, pues solamente hay 2. Dos maneras de trabajar los tríceps. Uno es empujar de aquí para acá, o sea, alejar el brazo, como lo que acabo de hacer, así. Y otro es empujar hacia abajo, o sea, presionar. Se involucra el pecho a veces, o el hombro, pero no importa, uno puede implicar esos músculos lo menos posible, que es lo que voy a hacer aquí. Llevando los codos hacia atrás y empujando pues, con los tríceps, ¿no? No con el pecho, ni con los hombros, ni con los codos. Lo menos posible, pues. Va. Uno. Dos. Ay, cabrón, ya. Bien. Voy a estirar un poquito los tríceps. Y vamos para bíceps.
Aquí voy a empezar. Estoy en el predicador. ¿Cómo se llama? Predicador tipo Hammer. Esta máquina es Hammer Strange. Original Hammer Strange. Sí, ¿no? Sí, por ahí vi. Pero bueno, como sea, da igual. Original o no original, es lo mismo. Pero esta sí es original. Pero no importa la máquina en la que entrenes. O sea, el bíceps, la contracción, no sabe si es una polea de este sistema o de las de cablecito de metal. O sea, nada más se contrae y ya. Punto. Ya le fui calentando. Le puse 3 discos de 25 libras, o sea, 75 libras. No sé cuánto sea. Pero bueno, me da igual. Quiero hacer aquí por lo menos 2 series. Ahí está. Vamos. La segunda. Mismo peso. Esta máquina me gusta mucho. Todas las de bíceps que te traba el codo son bien buenas. No sé si sea mecánicamente lo mejor, pero yo lo siento muy bien. Una más y ya. Y me paso a otro. Ah, este güey. Es que llegó un chavo para hacer una y una, pero le bajó aquí. Ya, no hay problema. Yeah. Yo le dije, déjala así. Y pues la dejó así. Yeah. Uno. Dos. Cinco. Seis. Le voy a quitar y le voy a seguir. Yeah. Buenísima. Pero ya. Otra más aquí. Y será como pegarle un martillazo a un clavo. Que ya está hasta el fondo. Vamos a otro. Voy a acabar una serie aquí con él. Polea a un brazo. Yo creo que le puedo poner 50. Y si no, pues le bajo. Tipo drop set. Uno. Dos. Tres.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No fue necesario. Yeah. Chinga. Voy a empezar con press con mancuernas, son las de 35 libras, seguido de laterales con 15. A veces hago laterales con 20, 25, pero de pie, sentado es más cabrón. Puedo con más. Y afortunadamente las que siguen son las de 40, las tengo justo aquí enfrente. Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, otra exactamente igual. Aquí son, bueno, de esta combinación dos series. Hago dos para la parte lateral, una para la parte frontal y una para la parte posterior. Total de cuatro series. A la semana hago dos veces, o sea, acabo haciendo a la semana ocho series así de hombros, o sea, me refiero así de intensas, así de bien hechas. Porque alguien puede decir, oye, cuatro series es muy poquito. Bueno, las semanas son ocho. Antes hacía a la semana 12 series en un solo día. Y mucho tiempo estuve haciendo así y sentía resultados, me gustaba además. Pero realmente no puedes hacer 12 series seguidas de un músculo y que todas sean intensas. Como sea, tienes que dosificar la fuerza, la resistencia. Entonces, quise hacer más fuerte. Un día dije, pero voy a meter más huevos ya. Y lo hice, pero no pude hacer las 12. Yo creo que no hay manera. Entonces, dije, voy a partir mi rutina en dos. Y sí. 12 entre 2 son 6 y 6. Intenté hacer 6, pero lo mismo, ¿no? Entonces, 4 series
fuertes puedo hacerlas muy bien. Y para mí ahorita es mejor, preferible hacerlas así fuerte, aunque sean muy pocas, que bajarle de intensidad con tal de hacer más series. O sea, yo creo que importa más, si se pudiera medir el nivel de intensidad, es más importante que el nivel de, que el número de series. Espérenme. Ya. Es que una amiga, ni modo que la salude así nada más, ¿no? Pinche grosero. Bueno, va. Sí acabé de decir lo que tenía que decir, ¿no? Supongo que sí, además siempre digo lo mismo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Diez. Once. Doce. Está bien. Ya quedó. Aquí al lado está la banquita que quiero. Y una vez le voy a brincar. Listo. Voy a intentar con las mismas mancuernas de 40. Siempre hago este con 35. Y este mismo con 35, pero hoy hice con las de 40. Este, pues, en teoría, debo poder también el otro con 40. Calenté, pero con las de 20 y 25. Ya no hice 30-35. No le veo mucho caso. Y las elevaciones frontales con las mancuernas de 25. Esas sí las conozco perfectamente. Va. Este frente no tiene que ser así pegadito, ¿no? Simplemente que el codo quede haciendo, no hacia los lados, sino hacia enfrente. Y es una elevación de hombro, no es un empuje con el codo. Porque puedes hacer un chingo de peso si empujas con el codo y con los tríceps. Pero no, queremos levantar la mancuerna con el hombro, sin poner fuerza aquí. Es cuestión de cerebral. No es nada más llevar la mancuerna del punto A al punto B, como sea. No. Si es así, le pongo el doble de peso. Empiezo arriba yo. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Uno.
2, 3, 3, 3. Bien. Ya solo falta la parte del toile posterior. Solo que la banquita no la veo. Ahorita veo qué hago. La última va a ser la de la parte posterior, las mismas mancuernas de 40, las de 20 para las elevaciones posteriores. Como 10, otras 5 todas culeras. Ahí está. Tal vez estas fueron demasiado. Hubiera sido mejor con 15, pero ya. Gracias. Ya llevo 8 series aquí de sit-ups. Tengo que hacer 12 de abdomen, pero ya que arranqué aquí, ¿qué me voy a seguir? A menos que llegue alguien como a ocupar la zona o algo. Pero al parecer no, voy a poder hacer aquí todo. Hay poca gente, hoy es lunes, no hay tanta gente, pero creo que se le atribuye al mal clima. Voy a seguir. Ahí está. 3 series de tríceps, 3 de bíceps, 4 de hombros y 12 de abdomen. Ya quedó. Mañana descanso y pasado mañana vuelvo a empezar con piernas, presses. Bueno, ya quedó. Ahí nos vemos. Entrenen fuerte. Pocas series pesadas es lo que sirve. ¿Sale? Adiós.